que yo sé tanto, yo te... Ah, el que sabe aquí soy yo. Ah, pues no es importante lo que tú sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Si tú ya sabes que es importante dejar hablar a la persona, ¿qué importa todo lo que tú sabes? Déjala hablar. Hazle preguntas, entre más la conoces, más influencia vas a tener con ella. Ojo, sé tú el que hable todo el tiempo y será la última vez que platiques con cada persona porque te van a sacar la vuelta porque no los dejas hablar. La habilidad de escuchar. No interrumpa, esté presente y atento. La persona lo apreciará y usted sabrá más acerca de ella. Sobre todo, hágale preguntas acerca de lo que le está platicando para que se dé cuenta que lo está escuchando. Conozco muchas parejas de que lo que se quejan es de eso, de que una no escucha a la una y la otra no lo escucha. Los dos no se escuchan. Los dos quieren hablar. Los dos quieren tener la razón. Los dos están en conflicto. ¿Me explico? Estamos utilizando mal las habilidades. Ya te dije yo, este es uno de los problemas más fuertes en todos los niveles de tu vida. La habilidad de elogiar. Debe ser sincero. Elogie el concepto, no a la persona. Recuerde cómo se siente usted cuando alguien le dice lo que quiere oír. Pero ojo, tiene que ser sincero, ¿eh? Ahora, para que no te sientas mal, pues elogia el concepto. Y para que no hagas sentir mal a la persona, elogia el concepto. Oye, qué buen trabajo hiciste con esto. No le digas, eres una persona muy trabajadora. No. Ojo, ojo. Oye, qué buen trabajo hiciste con esto. Te felicito. Error. Eres un muy buen trabajador, te felicito. Eso no. No es a la persona. Es al concepto, es a lo que hizo. Es... ¿Me explico? La habilidad de hacer sentir importante a la gente. Para la gente, la única persona importante es ella misma. Trátela con respeto. Conózcale todo lo que pueda y a esa persona estará con usted. Fíjate. Parece como que fuera habilidad también degradar a la gente. Cuando tú degradas a la gente, estás construyendo un enemigo para ti mismo. Es al revés. Haz sentir importante a la gente. Fíjate bien. Cuando tú degradas a la gente, todas te van a degradar a ti. Cuando tú haces sentir importante a la gente te va a hacer importante a ti. Ojo, trátalos con respeto y conócelos y esas personas estarán todo el tiempo contigo. ¿Ok? La habilidad de mostrarse de acuerdo con la gente. Aun cuando la gente está equivocada y no tenga la razón, si no es necesario, no muestre ni diga su desacuerdo. Recuerde que cualquier tonto puede hacerlo, pero se necesita ser una persona sabia y astuta para no hacerlo. Recuerde no discutir ni pelear, aun cuando tenga la razón, porque estas últimas son las peores técnicas en la comunicación cuando esté de acuerdo, no solamente lo esté, sino que debe decirlo y mostrarlo con sus acciones. ¿Alguna vez te ha tocado ver a alguna persona que no esté de acuerdo en nada, absolutamente nada, y todo el tiempo? Ah, pues ahí tienes a un tonto. Cualquier tonto puede no estar de acuerdo. ¿Me explico? Ojo, si tú la mayoría de las veces no estás de acuerdo, cambia eso porque... aguas. No te exime a ti tampoco. Aun cuando no estés de acuerdo, no lo digas si no es necesario. Y no solo eso,
En cuanto encuentres una partecita en la que estás de acuerdo, hazla manifiesto, dilo de inmediatamente.